Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Tereré con Dios. Qué gusto que una vez más nos puedas estar mirando ahí en casa, ahí donde estés, quizás en el celular, quizás en la computadora, no sé, ¿verdad? Ahí nos pueden seguir también en las redes sociales, en el canal de la Iglesia CFA, pueden buscar ahí en YouTube Tereré con Dios y nos pueden seguir en los programas. Muy bien, muy bienvenidos y una vez más estamos listos y preparados para compartir hoy contigo la palabra de Dios, enseñanzas que cambian vida, transforman corazones. Y bueno, antes nos queremos presentar, yo soy Tito Servín. Yo soy Francesco Fiorio, para servirles. ¿Qué tal, chicos? Yo soy Ara. ¿Cómo están? Bueno, ya estamos entonces aquí todos listos y preparados. Se vino la lluvia, ¿verdad? Se vino la lluvia. Estamos... No, la... Tormenta, lluvia, llovizna. Se cayó el cielo, es impresionante. Impresionante realmente. Quizás este programa está saliendo diferido. Pero bueno, estamos viviendo realmente un tiempo... ya sea un tiempo en la naturaleza donde estamos viendo cómo en nuestro país, en Paraguay, vimos una gran crecida del río, ¿verdad? En todo nuestro país estamos viendo cómo miles y miles de familias están realmente en mucha necesidad. Y sí, realmente sí, Tito, ¿sabes qué lo otra vez? Quiero poner un énfasis a una pregunta que seguro que todo el mundo se hace. La otra vez me preguntó un amigo, ¿por qué Dios permite que haya estas lluvias? Y yo primero que tú no supe responderla porque fue una pregunta muy simple pero muy profunda por el simple hecho que si yo le respondía mal, mi amigo me dijo que no iba a creer en Dios y yo pensé que Dios era un desgraciado, claro, un desgraciado como muchos piensan. Entonces yo le dije, imagínate que vos me regales un auto, imagínate yo le regalo un auto a Ara, ya el auto queda responsabilidad de Ara. Entonces yo después vengo después de un año, después de 2 años y le digo a Ara, che, ahorita, ¿qué tal el auto? Y no, Fran, vos sos un tonto, me regalaste el auto y yo choqué. Y yo le decía, ahora, pero ¿qué tengo que ver yo con tu choque? Y me decía, no, pero vos sos un tonto, me decía, o sea, nada que ver. En cambio, entonces le dije a mi amigo, imagínate lo del auto. Yo te regalo un auto a vos, vos chocas y me echas la culpa a mí. Dios no nos regaló el mundo, nosotros destruimos el mundo y ahora tenemos las consecuencias de este tipo de lluvias. O sea, quiero nomás poner el punto de énfasis porque todo el mundo le echa la culpa a Dios. Y no es culpa de Dios, sino es culpa de que como personas nos sabemos ministrar, ¿verdad? Así mismo es algo que justamente estábamos hablando también con José. Es la naturaleza, esto está en la administración de los humanos y bien, estas son situaciones que estamos pasando donde también yo creo que tenemos que buscar por sobre todas las cosas ser de bendición en este tiempo, ayudar a la gente y justamente de eso queremos hablar hoy. ¿Por qué tenemos que ayudar? ¿Qué nace o por qué nace de la gente ayudar? ¿Verdad? ¿Por qué nace necesariamente uno puede ver a una persona que ni es nuestro familiar, ni muchas veces nuestros amigos, pero a nosotros nos impulsa a poder ayudar? Así es que en este programa queremos animarte a que seas un protagonista en el sentido de poder ser la mano de Dios, de ayudar en esos lugares donde tanto se necesita. Así mismo, porque como dice Fran y como dice Tito, muchos se cuestionan, ay, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Pero ese no es el punto acá, el punto es el siguiente, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué hacemos? ¿Nos quejamos de que quién tiene la culpa, quién lleva la culpa? ¿O hacemos algo? ¿Hacemos nosotros? ¿Hacen ustedes con nosotros? ¿Se unen o no? Así que depende de nosotros, de dejar que la lluvia caiga si tiene que caer. Pero nosotros está en nuestras manos ayudar a la gente que se está mojando, a la gente que se está quedando sin casa, a la gente que no tiene más ropa ni muebles ni cosas así porque todo se está llevando el agua. Entonces está en nosotros hacer algo, ¿verdad? Así mismo es. Así es que queremos, por sobre todas las cosas, ir a la palabra de Dios. Aquí está en la palabra, nos enseña una verdad tan importante de por qué tenemos que ayudar. ¿Verdad? No solamente tenemos que ayudar porque hay que obedecer o porque alguien nos dice, sino también muestra mucho el amor al prójimo. Como bien ustedes pueden ver en sus Biblias, pueden buscar, esto está en Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante, pero la voy a hacer corta porque tenemos un poco de corto de tiempo aquí en el programa. Pero aquí básicamente hay una pregunta a Jesús, ¿verdad? Y le dice, la pregunta era con qué él iba a heredar la vida eterna. Y Jesús le dice haciendo dos cosas importantes, amando a Dios y amando a tu prójimo como a ti mismo, dice. Y como que amando a Dios se sabía, se entendía, pero él no entendía, el samaritano no entendía, él en este caso, ¿verdad? Aquel que le estaba preguntando no sabía, ¿verdad? Cómo era amar al prójimo. Y Jesús le enseña, y esto está en el versículo 30 en adelante,
Y dice, Jesús le empieza a hablar y dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía a Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino cerca de él, viéndole fue movido de misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí vemos tres personajes en esta historia. Dos de ellos eran personas que ministraban en la iglesia, que eran personas, primero era un sacerdote, después era un levita. Ellos vieron la necesidad, ¿verdad? Y no hicieron nada, simplemente lo vieron y lo dejaron ahí. Quizás había ciertas costumbres y tradiciones que tenían, no sé, como judío, y no se acercaban y no veían la necesidad. Pero este samaritano hizo algo más, vio la necesidad y hizo algo. Eso es amar al prójimo. Y realmente eso es lo que nuestros hermanos están necesitando, amor, y por sobre todas las cosas, un amor con hecho. No estamos hablando simplemente, sí, yo oro por ellos, o sí, yo espero que salga todo bien, sino que algo podamos hacer, ¿se entiende? Aparte dice Tito, me encantó lo que dijiste, ¿verdad? Aparte dice la Biblia en el versículo, no me acuerdo bien, pero dice que Jesús tuvo compasión por el pueblo de Israel porque le dio como ovejas sin pastor, dicen. Entonces, yo cuando leí eso dije, bueno, ¿qué diferencia hay entre la palabra pena y entre la palabra compasión? Solemos escuchar mucho que nosotros nos vamos por pena. ¿Qué pena me da fulanito? ¿Qué pena me da fulanita? ¿Cómo es su situación? Pero según el diccionario, la pena es un sentimiento de lástima hacia el estado de una persona. El famoso chingar un gatito. Vamos yo a gatito, por anda. Pero la compasión es un sentimiento de dolor hacia el estado de una persona. Es decir, que yo me pongo en el lugar de esa persona y sufro lo mismo que esa persona sufre. Por ejemplo, yo me voy, por ejemplo, ahora al bañado y veo como la gente no tiene casa o no tiene techo, no tiene ropa. Entonces yo digo, hija de mil, qué impresionante el dolor que va a estar sintiendo esta persona. Yo como persona, como cristiano, no puedo permitir que esta persona siga sufriendo, o al menos voy a sufrir con esta persona. Por eso Pablo decía, venced al mal con bien, decía. O sea, la única manera de progresar es que realmente como cristianos nos pongamos en el lugar del prójimo. Y en serio, poniéndonos en el lugar del prójimo, suframos con el prójimo y hagamos lo que el prójimo tiene que hacer. Tal vez esta gente no sabe cómo salir, Tito, de allá. Tal vez esta gente no sabe cómo salir ahora de estas aguas. Pero nosotros sí tenemos la solución. Nosotros sabemos que Jesús le va a cambiar, sabemos que le podemos enseñar a trabajar, que le podemos llevar a las universidades. Entonces, hagamos algo. Tal vez, como la otra vez escuché, puede parecer un vaso de agua en el mar, ¿verdad? Pero sin ese vaso de agua no sería un mar. A lo que quiero llegar es, tal vez nuestro esfuerzo sea un poquitito, pero con un poquitito todo se suma. Así claro. Mismo. Todo se suma exactamente, Fernando. Así que nuestra propuesta de hoy es que se puedan sumar lo que es la campaña que se llama Brigando con Jesús. Es una campaña que inició hace 3 años, si no es un poquito más. Cuando empezamos a ver la necesidad de la gente, cuando empezamos a visitar las villas, los bañados, allá en el fondo donde nadie quiere entrar, nos fuimos porque fuimos llamados por la necesidad de la gente que tiene de recibir a Jesús más que una necesidad física, una necesidad material. Pero eso también nos movió, como dice Fran, la compasión de ver a esa gente. Cuando muchas veces nuestros problemas son, ay, se me acabó la batería del celular, o ay, tal cosa. Ellos tienen problemas mucho más serios, como sus hijos se enferman porque no tienen agua potable, o porque están con frío, no tienen una media o un zapato para ponerse. Entonces hay que hacer algo. Esta campaña consiste en juntar abrigos y alimentos no perecederos. Ustedes pueden traer... nosotros podemos juntamos en el shopping Villamorra, hay un lugar donde ustedes pueden llevar ahí, se puede traer acá a la iglesia en los horarios de oficina, horarios de culto, pero no hay excusa. O pueden llamar a los números que vamos a dejar después y nosotros podemos ir a buscar las donaciones, pero es para hacer algo. Inclusive pueden venir con nosotros los días que llevamos a repartir a las villas para que vean con sus propios ojos lo que es la necesidad de esas personas. Así es. Saben que también la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2 versículo 10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Necesariamente nosotros fuimos creados para hacer buenas obras, para que anduviésemos en ellas, dice la palabra de Dios. Así que Abrigando con Jesús es una oportunidad para que vos te sumes, para que vos te alinees a la voluntad de Dios en cumplir este gran llamado
que tenemos todos sus hijos. Y así también por ahí estás en otros países o estás en otra ciudad, ¿verdad? Hace algo, involucrate, genera actividades que puedan ayudar a los prójimos. Por algo hay necesidad para que esa necesidad sea suplida por los hijos de Dios. Porque Dios nos llamó a esto, Dios nos llamó a estar allá en esos lugares, a llevar una ayuda, no una ayuda interesada, sino una ayuda de parte de Dios. Y por sobre todas las cosas, llevar este mensaje de amor que Jesús cambia vidas. Tito, decime, ¿cómo contactan a personas para unirse a Abrigando? Y bueno, pueden buscar en las redes sociales, estamos como Abrigando con Jesús, en el Facebook, ¿verdad? También en Instagram está Abrigando con Jesús, ustedes los pueden buscar y ahí nos van a encontrar. ¿Verdad? ¿Puedo dejar mi número? ¿Verdad? Nos pueden contactar al número 0982-121-304. A ese número estamos disponibles si nos quieren hacer una consulta o de alguna otra manera quieren saber algo en el sentido de para poder llevar las ropas y traer las donaciones aquí en la iglesia. Entonces, es un llamado y es una necesidad urgente. Esto se viene con mucho tiempo que van a haber esta necesidad, así es que a ponerse las pilas. Excelente. Así como dijo Tito, ¿verdad? En otra parte de la Biblia dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y yo mucho tiempo no entendí eso, ¿verdad? Pero realmente ahora, después de un corto, ¿verdad? Pero gran caminar con Jesús que tuve en el sentido grande y de todas las lecciones que aprendí, me doy cuenta que realmente solamente es la persona que le tiene al Espíritu Santo como rey, la persona que le tiene al Espíritu Santo como gobernador de su vida, es el único que decir, es el único que es capaz de decir que no a toda la corrupción del mundo, a todos los reinos malos del mundo, a todo lo malo que te trae el mundo, ¿verdad? Y entonces si vos como un cristiano seguís en tu casa, seguís siendo egoísta, porque esa es la palabra de Tito, esa es la palabra, ¿verdad? Es el egoísmo que nos consume como cristianos. O a veces el cagüetismo. No también el payano, ¿verdad? Y llevar una ropa. Claro, está nomás. Porque da gusto Tito orar en casa, da gusto sentir el Espíritu Santo. Hay gente que viene y me dice, el Espíritu Santo me llenó en mi cuarto, le sentí, fue como un fuego, fue como aire, fue como agua, fue como no sé lo que como es. Yo nunca sentí eso, pero impresionante cómo Dios se manifiesta en otra persona, ¿verdad? Pero qué lindo sería que el Espíritu Santo te toque así, pero en la chacarita. Qué lindo sería que el Espíritu Santo te toque así, pero en el bañado. O sea, yo te animo, no como alguien más, ¿verdad? Soy como vos. Y los dos le tenemos a Jesús en el corazón. Te animo a que realmente salgas de tu casa, deje la comodidad, te vayas a los baños. Si quieres apoyar la campaña Abrigando, estás para servir. Y si no tenés tiempo, bueno, tomate una tarde, anda con el nene en la calle de la esquina de tu casa, dale un pan, comprale un super pancho, habla con él, contale el amor de Jesús. Dejemos el egoísmo de lado y realmente hagamos lo que Jesús hacía, que era tener compasión y amor por las almas que no tenían pastores. Así mismo es. ¿Qué le parece si oramos entonces por todas esas personas que hoy están pasando una necesidad? Y también ahí donde estás, si quieres entregar tu vida a Jesús, si estás haciendo zapping y te quedaste con este programa es por algo, sabes que Jesús tiene algo para tu vida, esa situación que estás pasando es para que vos te puedas dar cuenta que Él es el único que puede cambiar tu vida, puede cambiar tu familia, puede cambiar todo, pero lo que más necesitas es el perdón de Dios en tu vida. Así que vamos a orar rápidamente, ahí donde estás, 10 segundos, con toda la fe, vamos a hablar con Dios. Repetí con nosotros ahí donde estás, dirigiéndote a Dios con toda la fe. Señor Jesús, Señor Jesús, en este día, yo te entrego, mi vida, y mi familia. Mi familia. Te pido perdón por todos mis pecados, en el nombre de Jesús. Y también oramos, por aquellos que necesitan, Señor, ropa, alimentos, una casa, Señor, una casa, en el nombre de Jesús, que podamos ser tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Nos vemos en los siguientes programas. Te invitamos siempre a los cultos. Vos tenés que saber que tenés que venir. Estamos aquí los sábados a las 6 de la tarde, domingos a la mañana, a las 10 de la mañana y a las 19 horas. Vení vos junto a tu familia. También vamos a estar orando por tu vida. Queremos conocerte. Esto puedes publicar en las redes sociales. Esto puedes expandirlo como vos quieras. Invita a más gente a que pueda ver nuestro programa y van a encontrar una palabra de vida, palabra de Dios, por sobre todas las cosas. ¿Cuándo es el Congreso del Siglo? El Congreso del Siglo tenemos el 24, 25, 26 de julio. Asimismo es, tenemos un super congreso también. Vení y enterate de todas las actividades que hay porque hay muchas actividades. Nos vemos, hasta luego, Dios les bendiga. Chao, 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 chao.